Normal. Normal. Sin embargo, doctor, el desmayo significa algo. La señora me dijo que padecía distracciones, ¿no? Sí, doctor. Y sobre todo me aburro soberanamente. Nada me divierte. Cuando voy al cine, a veces me duermo. Normal, normal. Hay películas que dan sueño. Sí, pero en cambio de noche no puedo dormir. Ah, de modo que usted se duerme en el cine, pero en cambio no puede dormir en la cama. ¿No es eso? Exactamente. Mire la llama. Muy interesante. ¿Eh? ¿Qué es lo interesante? Sus ojos. Ah, gracias. Muy galante. No hay de qué. Sí, 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 sí. No, no cabe duda. Es evidente. Que no tengo nada, ¿verdad? No, señora. Por el contrario. Usted está enferma y yo sé perfectamente cuál es su mal. No me diga. De modo que yo... Usted hace ya tiempo que note sus malestares. Y sin embargo... ¿Ha consultado usted un médico? Pero... No, no lo ha consultado. ¿Y sabe por qué? De miedo. De miedo, pero si nunca he sentido nada. Es extraño, porque antes me habló usted de palpitaciones, de insomnio y hasta de locura. Lo hice por divertirme, doctor. Tal vez, y porque creyó que conmigo no había peligro. Un médico de provincia. Sin embargo, señora, puede que tenga usted razón, que nunca haya sentido nada. Pero eso no quita que ahora no esté realmente enferma. Pero, doctor, no puede ser. Está equivocado. Le aseguro que no tengo nada. Lamento mucho, señora, pero mi obligación es decirle la verdad. Yo siempre he creído que al enfermo es necesario decirle la verdad. Su caso es perfectamente claro. Todos los síntomas se ajustan a mi diagnóstico. Por ejemplo, su desmayo de hoy. Pero, doctor, si mi desmayo de hoy... Era fingido. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Usted sabía? Sí, señora, lo sabía. Para algo soy médico. Pero entonces es cierto que estoy enferma. Ciertísimo, pero no se asuste. Su dolencia no es grave. En términos vulgares le diré que tiene los nervios a la miseria. Necesita usted cambiar de vida, distraerse y sobre todo, no tener preocupaciones. ¿Preocupaciones? Sí. ¿Acaso tiene alguna? No, no creo, no. Tal vez los negocios de su marido. Oh, marchan magníficamente. ¿Acaso... algún conflicto sentimental? Oh, tampoco, no estoy enamorada de nadie. Salvo de su marido, naturalmente. ¿Eh? Ah, claro, por supuesto. Pero... Oh, qué alegría le vas a dar a mamá. Te lo prometí y aquí estoy. Desde el día que murió papá no ha venido ninguno de los tuyos. Y también de los tuyos. ¿De los míos? Sí. ¿Pasa? ¿Y esto? Una bata para Elena y un traje para Sofía. ¿Trabajas para ella? He tenido que coser casi toda la noche para terminarlo. Elena es demasiado impaciente. Don Severo debe venir a buscarlo. Tío Severo. Ya comprendo. No comentes nada de esto con mamá. Te esperaba. 3 años sin verte. ¿Qué me has desconocido? Los años, tía Carolina, los años. Aquí donde lo dices, todo un personaje. Ha formado una sociedad con capitales argentinos y ha traído toda la maquinaria de Norteamérica. Espero que todo marchará mejor que hasta ahora. Dios quiera, porque lo que es hasta ahora. Ángela. Lucía. Avisa a Ángela que la necesita Sofía. Espérate. El otro día estuve en tu casa y me dijeron que había salido. Sí, lo supe después. No es cierto. Estaba. Te escondiste para no verme. ¡Qué ocurrencia! ¿Pero por qué sos así conmigo? No te entiendo. Con otros no sos de esa manera. ¿Estás loco, Arturo? Claro, ahora con el protector que te ha salido. ¿Es Enrique de quien hablas? De Enrique, sí. De Enrique, que parece que viviera en tu casa. ¿Te crees que no lo sé? Tonta. Y te tengo vigilada. ¡Basta! ¡No te irás! ¡No, déjame! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sos un cobarde! ¡Me das asco!
¿Qué has hecho, Arturo? No es para tanto. Le he dado un beso. Eso es todo. Solo esto te faltaba. Eres un miserable. Cuidado con lo que decís, Enrique. ¡Dios! ¡Sinvergüenza! El tiempo que nos tuviste olvidadas. ¿Cómo? ¿No estuve el mes pasado? Sí, el 14. Hizo 3 meses que viniste. Pero decime, ¿esta es una hermana o es un almanaque esto? ¿Y esta cuánto hacía que no venía la prima Rosita? Sí, ahora vive con nosotras. ¿Viste qué bien está? Para ella no pasan los años. Levanta la cabeza, mujer. Voy a ver la pascualina que te preparé. Siempre tan tímida esta chica. Qué alegría que te quedes aquí, nene. Bueno, no sé si se te puede llamar nene todavía. Bueno, por mí dale nomás. Ahora no me molesta. Antes sí, ¿eh? Me agarraba cada rabieta. Porque te acuerdas que yo crecí de golpe. Y pasaba por el barrio y me decían, adiós, nene. ¿Qué tal, nene? Nene. Y tenía cada cacho de pierna peluda. Esteban. ¿Qué pasó? Estamos en la mesa y somos señoritas. ¿Perdón? Olvidé que había señoritas. Aunque a usted la prefiero así, azorada, con esos ojazos tan grandes. Es que con usted hay que abrir mucho los ojos, Miguel. Muy bueno, muy bueno, Margarita. Ay, Margarita, qué ganas de deshojarla. Ay, Jesús, qué barbaridad con este hombre. Pido perdón. Perdóname, Esteban. ¿Cómo perdóname? Estamos salvando el negocio que fundaron nuestros padres, Carmelo. El 30 de septiembre de... ¡Cállate! No tenés por qué opinar. Vendimos nuestros terrenos porque ya que vos no supiste defender esta casa, nosotras estaremos ahora acá para hacerlo. Para controlar a esa. Esa, esta, tiene nombre. ¡Qué ofendido! Por lo visto ya se arreglaron de nuevo. Es cierto eso, Esteban. ¡Cállate, querés! ¿Qué te importa si se arreglaron o no? Por favor, señoritas. Como les dije, el trámite de hoy es simple. Ahora le toca firmar a ustedes. ¿Sabés, nene? Yo siempre pensé que se iban a reconciliar. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. No digas pavadas. La voy a ayudar en el negocio, pero nada más. Así que la vas a ayudar a... a tu mujer contra nosotras. Contra tu propia sangre. Vos sabrás lo que haces. Pero andá sabiendo que ahora tendrás nuestro control como socios iguales que somos. Vení, firmá. Doctor, ¿cómo hay que hacer para que conste que cedo la administración de la parte que me corresponde a mi hermano? ¿Qué decís? Doctor. Deje 3 renglones en blanco a firmar. Yo lo arreglo después. ¡No! Vos no me podés hacer esto. Tenemos que quedar de igual a igual con esos dos. Estoy harta de que me mandones, Catalina. Ya hablaremos en casa. ¿Por mí? ¡Qué genio tan odioso que tiene! Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Su firma, señora de Rossi. Hasta prontito, nene. Gracias, Margarita. De nada, nene. Ah, me haces un favor. En el frente, debajo del nombre del negocio, hacele poner fundada el 30 de septiembre de... Oh, bueno, cuando me acuerde te llamo. Viniste. Tenemos que hablar. Señora, muchas cosas cambiarán esta noche. No lo dudo. ¿Tienes la cruz de la guirnalda? Sí, por supuesto. Devuélvemela. ¿Por qué? Terminaste de decirlo. Porque esta noche van a cambiar mucho las cosas. Bueno, pero... no entiendo. No mereces que la lleves. ¿Qué? Eres... mi nieto. ¿Cómo lo supo? Alguien que tuvo la nobleza que a ti te faltó.
No entiendo por qué me faltó nobleza, abuela. Abuela, no. Esa palabra no la digas. Usted sabe que ahora tengo el derecho de decirla. Te niego ese derecho. ¿Pero por qué? Porque yo me sentía abuela del otro. Del muchacho de buen corazón que preparaba los exámenes sentado junto a la cama de esta vieja. Ese sí era mi nieto, el que me había inventado. Pero ahora sé todo y abuela tuya no, aunque me muera. No sé qué historia le han contado. Pero tiene que escuchar mi historia. La he conocido hoy. El nieto que quiso sacar ventaja rodeado de toda la gente de su calaña. Pero abuela... ¡Abuela no! Aunque me lo prohíba. Es la palabra que siento. Y entonces la grito. ¡Abuela! Entré en esta casa tratando de remediar un error de 30 años. Quise querer a mi abuela y que mi abuela me quisiera. Y ahora que llega la noche del milagro, usted me rechaza y me insulta. Dile a tu padre que enterré mi dinero allí donde no lleguen las uñas del diablo. ¿Qué? Dile que emplearé los meses y los días que me quedan de vida en reducir mi herencia a polvo y que se la lleve el viento. ¿Pero qué nos importa a nosotros su herencia? ¿Vinieron a buscarla? No. Vinimos a buscar una mujer que hace 30 años cometió el error de no perdonar el amor. Márchate, Daniel. Te quiero y... Y te quiero mucho. Ya ves cómo otra vez devuelvo tu insulto envuelto en flores. ¡Márchate! Muy bien. Y sé que será de nosotros. Pero no te olvides que igual te queremos mucho. ¡Abuela! Ave María, don Valentín. ¿Si gusta servirse? No, gracias. Me voy a acostar. ¿Vino alguien? No vino nadie. ¿Quién había de venir? Vi de unas huellas extrañas. El pasto parecía calcinado. Jesús. Hable bajito que Margarita duerme. No le diga nada para no asustarla. Yo voy a quemar una pluma de lechuza y a rezar dos Padre Nuestro. Margarita. Venga, Clota, venga. ¿Y los pollitos de la clueca que se murió? Sanitos. Ah. Los estoy cuidando, les doy pan mojado en leche. Doña Clota y yo somos vecinas. Doña Clota, este es... Fausto Laguna, para servirle. Este es mi amigo Mefisto Pérez. A disposición de las hermosas. Avise, aquí no hay más hermosa que Margarita. Para el que no sabe ver. Bueno, me alegro de los pollitos. Mañana te voy a traer unas empanadas. Hechas por su mano han de ser sabrosas. ¿No me convida? Sí, pero ahora tengo que ir al arroyo a lavar. Yo voy para allá. ¿Le molesta que la acompañe? ¿Y ya que insiste? Solución. La casamos. ¿A quién? ¿Y a quién va a ser? ¿A la nona? Pero vos estás mamado. ¿Por qué? Ya tengo el candidato y todo. Don Francisco, el del kiosco. ¿Don Francisco? ¿Hablaste con él? De ahí vengo. ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije que precisaba una mujer. Y él me dijo que sí, que se sentía muy solo. Y yo le dije que tenía una candidata. De la familia. La nona. Bueno, se lo di a entender. Don Francisco es muy joven para ella. ¿Qué? Si tiene como 80 años. El hombre tiene que ser mayor. Ah, ¿y qué quiere? ¿Que le consiga uno de 104? Ángela, no tome más, que le va a hacer mal, ¿eh? Si es para Carmelo. ¿Qué hago con esto? No vale la pena guardarlo. Tírelo nomás. Con el pie, Anjula, con el pie. Alcance el repasador. Anjula. ¿Eh? El repasador. No me oía. Pensaba en mamá.
Hoy hace un mes. Pobrecito. Ah, papi, quería decirte una cosa. Conseguí un nuevo trabajo. Es más lindo que el de la farmacia. Y me pagan más. Bueno, ¿cómo podría decirte? Es de artista. O algo así. En una confitería, ¿no? Y yo tengo que charlar con la gente. Bueno, nena. Si a vos te gusta y te pagan bien, cuídate. Son muy buenos. Quédate tranquila. Qué bien que le paguen por conversar, ¿no? ¡No, nada, pijadita! Pare, pare, nona, pare. Tómese esto. ¿Tose? Es un aperitivo. ¿Mermú? No, pero es rico lo mismo. Pruébelo. Es bueno. Amarguito. Parece chinar. ¿Qué pasa el tiempo? Ya me he olvidado de caminar. ¿Cuánto tiempo hace que no salgo? Que no recibo a nadie. Que no quiero recibir a nadie. ¿Qué cosas pensarán de mí? Pero eso me hace mucho más interesante, original y exclusiva. Eso me dijo el general Mansilla. Original y exclusiva. Y Lucio fue siempre el hombre más elegante de Buenos Aires. Y yo, la mujer más fascinante. ¿No lo crees? Es terrible el tiempo. Solo puedo pensar en el pasado. Yo no soy una santa, señora. Yo me voy. Pero nos hemos quedado solas, Ofelia. Las dos solas. Y usted me pide que me quede. ¿Por qué no? No se preocupe, señora. Mañana la casa se llenará de gente. ¡Pero Ofelia, infeliz! ¿A dónde vas a ir si no tenés nada? Negrito. Doña Rosa, doña Rosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado, eh? Y lo peor de todo es que esta vez no vengo nada más que por un minuto. Vos y Natalie siempre corriendo. ¿Por qué lo nombraste recién? Es que no pasa un solo día sin que lo nombre. ¿Saben que me voy a dar una vuelta por Asunción? Que no se le ocurra venir con vos.
ya no corre peligro, ni tiene por qué estar escapando. ¿Escapando? Sí, claro. ¿Qué fecha es hoy? 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero. Vení, Cairo, quiero hablar con vos. Permiso, doña Rosa. Tranquila, señora. Buscamos al delincuente que se escapó por el barrio. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué pasa? ¡Deje a mi mujer! ¿Quiénes son ustedes? Policía, señor Bertozzi. Vamos a revisar la casa. ¿Con qué derecho? Usted sabe muy bien lo que estoy buscando. Yo no sé de qué está hablando. Así que no sabe de qué estoy hablando. Bueno, yo le voy a refrescar la memoria. ¿Qué sabe del morocho Cairo? ¿Cairo? Sí. ¿Cairo está preso? Sí. Le faltan varios meses todavía. Estaba. ¿No se enteró por la edición de ayer? Ya no sacho niente. Es una lástima que no sepa nada, porque ustedes tienen mucho que ver con este asunto. Sí, señor. Natale Bertozzi es nuestro hijo. Thank you.
¿Acaso puedo abandonar a mi marido? Usted lo creyó, tal vez, y yo tuve la culpa. Me conoció frívola, alocada, en fin, como aparento ser para divertirme, pero como no soy en realidad. ¿Acaso puedo en un solo momento dejar de lado años y años de honradez? Y además, ¿usted cree que sería posible rehacer mi vida sobre la base de un engaño? No, amigo mío. Si yo me fuese con usted, toda mi vida sería un remordimiento. Prefiero seguir siendo una esposa aburrida antes que un amante feliz.